Conrado Reyes, joven promesa de la actuación en el cine mexicano, oriundo de Xochimilco. Yo soy Pedro Eduardo Reyes Chávez, tengo 23 años, soy originario del pueblo de San Gregorio Tlapulco, Xochimilco, y me dedico a la actuación, lo que es el cine. La Casa de la Cultura, ubicada en San Gregorio Tlapulco, fue testigo del casting que cambió la vida de este joven. Pues todo comenzó en un casting en la Casa de la Cultura del pueblo de San Gregorio. Lo fui a hacer, nunca creí porque la verdad no tengo estudios de actuación, bueno, en ese momento. Y me quedé, me empezaron a llamar, empecé a tomar cursos de arte circense, improvisación, hablar frente a la cámara, y fue así como llegué a ese punto de hacer una película. Los siguientes meses estuvieron llenos de entrenamientos, prácticas y filtros. Del casting de Roma me habló el mismo chavo, bueno, el mismo director de casting, se llama Luis Rosales. Él fue el que me dijo, ¿sabes qué? Mira, me gusta lo que haces, eres desinhibido, así. Y me mandaba ciertos castings como para probar, y en ese me dijo, no, este es el bueno, ¿no? Tienes que dar todo ahí. Y ya después me dijo de quién era la película. Me dijo, no, es que este filme pues es de Alfonso Cuarón. Bajo la dirección de Alfonso Cuarón, los actores descubrían la escena conforme avanzaba el rodaje. Pues empecé como extra, ¿no? Ahí llegué en Roma, luego me dijeron, bueno, fui a hacer mis ensayos, como todo normal. Después ya me llevaron algo más formal, ¿no? Fue cuando firmé el contrato, me dijeron, ¿sabes qué? Te quedaste con el papel del halcón que mata, ¿no? Porque así en realidad no tengo el nombre, solo soy el halcón que mata. Y dije, wow, ¿no? O sea, eso va a estar muy padre. Me dijeron, sí, vas a estar ahí y te va a dirigir Alfonso Cuarón. Entonces, bueno, o sea, es como una emoción de... Ya cuando grabamos en Nezahualcóyotl, creo fue cuando hicimos la grabación donde hay una matanza estudiantil en la mueblería, es donde entro yo y entra un estudiante todo sangrado, así espantado. Y yo entro y soy el que lo mata, así. Y me voy. Así muy, muy, muy enérgico. Fermín, ¿dónde estás? Te dice, loco que estoy. Pues sí, también fue un proceso bien largo, ¿no? O sea, para muchos dicen, ay, pues tantos segundos, pero no, o sea, para prepararme para esa escena que tuve fueron fácil unos 3 meses. Pero yo no tenía idea de qué, o sea, porque Alfonso Cuarón nunca nadie le... No había guión, nadie sabía lo que iba a pasar, solo llegaban al set y o sea, ni producción, ni dirección, nadie, así como... Tú vas a hacer esto y tú acá y así. O sea, solo él sabía lo que iba a hacer. Más allá de la experiencia que ganó, Eduardo Reyes lleva en alto el orgullo de ser xochimilca. Se siente bien, ¿no? Es algo padre representar, no sé, al que digan, él es de Xochimilco, él creció ahí, o sea, no vengo como de la colonia Roma, ni de ciertos lugares donde se dedican al cine, ¿no? Sino, pues, de chico, pues, yo me iba al canal, agricultura con mi abuela, ¿no? Ciertas cosas y, pues... Estar ahí, que lleves un estandarte de cine mexicano a todo el mundo, dices, wow, ¿no? O sea, sí es algo impresionante y se siente bien. Es importante reconocer la labor que realizan nuestros artistas, músicos, deportistas e indígenas para valorar el territorio en el que vivimos y apreciar la riqueza cultural de tierras xochimilcas.